just made my bags and took the next flight. You weren't there. I was with myself, letting go, feeling free, feeling okay. It's what I need. It's what you need. Oh, it's alive in what we believe in. No regrets. We wanna play. Grabbing my sunglasses, being my own best friend, having some drinks with some strangers, taking a walk to remember. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Invitada de lujo hoy! Bienvenida, bienvenida a la casa. Gracias, de hoy, gracias, hola, gracias. Bienvenida. Un placer tenerte acá. No. Mira, quedé súper cansada. Me imagino. Esta canción está buenísima, oigan. Los vi bailando. Obvio, obvio. Bueno, ya la habíamos escuchado, obviamente. Claro. Pero acá la pudiste traer acá en vivo y poder interpretarla. ¿Cómo? Contame un poquito de la canción, dónde surge, por qué. ¿Por qué en inglés? Y por qué en inglés también. Mira, yo siento que ya estamos en un mundo globalizado completamente. O sea, ya lo que puedes escuchar en Honduras, lo puedes escuchar en Ucrania, en China, en donde sea. Y hay que sacarle ventaja a eso. Y bueno, un día George Marino me dijo, Maru, tengo un track, falta la letra, ¿te animás? ¿Lo haces? ¿Qué? Y le dije, claro, por supuesto. El mismo día, creo, como 3 horas después, se lo mandé. Le encantó y dijimos, ya, hay que hacerlo. Esto fue hace 2 años. Y hace 2 semanas grabamos este video, que está hermoso. Y bueno, lo editamos, lo hicimos y nos lanzamos a lanzar una canción que habla de vivir tu presente, de si vos estás 100% presente en tu día a día, vas a lograr que tus recuerdos también sean así de vívidos y así de bonitos. Entonces, viví tu presente para que tus recuerdos sean muy buenos también. La letra la escribiste y todo hace 2 años. Sí. Antes de prepandemia, mira, y cae súper bien con todo lo que pasó, que uno realmente tiene que recordar esos buenos momentos y vivir la vida un poco más el día a día, porque nunca se sabe lo que va a pasar mañana. Es correcto. Y algo que caracteriza eso, yo creo que es el tema del color. Porque creo que en todo, tanto en el video lo pudieron ver y ahora estás todo colorizada, creo que también el color vivo, color alegre, sí, ¿verdad? Lo trataste de inculcar en la canción. Definitivamente, o sea, yo creo que los colores te recuerdan de la vida, de que estás vivo, de que hay que aprovechar todo, de que a veces te estás
uno está triste, se está quejando y no te estás dando cuenta que estás perdiendo un montón de cosas por no estar presente, porque tu mente no está presente. Pero esta canción te invita a liberarte de todas esas cosas que te atan, de la gente que te puede juzgar o de tus mismas o de tus propias críticas que no te dejan avanzar. Entonces, de esto habla esta canción, que es hermosa, yo la amo. Bueno, y aprovechando que estás acá con nosotros, que sabemos que estamos en este reality de hoy, este show con cantantes, ¿algo que le quisieras decir a los cantantes como para motivarlos? Sí, por supuesto. A los cantantes, pues, sean siempre honestos. Sean honestos, o sea, no pretendan ser algo que no son o alguien que no son. Sientan mucho la música te transporta, la música te hace poder ser también la mejor versión de vos si así lo querés. Entonces, ser honesto, ser sincero y disfrutarlo sobre todas las cosas. Si no tenés esos elementos, yo creo que no lo podés emanar también a los demás que te están escuchando. Entonces, éxito y que les vaya muy bien. Súper, súper. Bueno, y te invitamos a que te puedas quedar porque hoy es fase de eliminación. Hoy alguna de estas tres personas va a pasar a una semifinal y estaría buenísimo que te puedas quedar con nosotros y que puedas visualizar. Si me dan desayuno, sí, si no, está difícil. Ah, bueno, por eso tenemos a Sandra. Tenemos a Sandra, que Sandra es la creo que le quita el mal humor a Gazú, todo mundo. Antes de... sí. Bueno, claro, me quedo. Muchas gracias, te damos pase ahí para que te puedas sentar. Muchas gracias. Ahora sí, bienvenidos a Hoy es tu Show, como pudieron ver, con artistas invitados de lujo y una competencia en la cual hoy vamos a saber quién es el que va a pasar a la próxima semifinal de esta primera ronda. Recuerden, son 27 competidores, 3 por semana dividido en 3 rondas de 9 competidores y en cada una de las semanas va a haber un finalista de cada semana para pasar a la gran final de la primera ronda y ahí 3 competidores nuevamente se vuelven a enfrentar para dar el pase a la siguiente, la gran final de todas que van a estar compitiendo por el ganador de la ronda por 10.000 lempiras y obviamente el ganador total por 25.000, dando un total de 35.000 lempiras para el competidor que gana. Así es, y les recordamos que pues las votaciones siguen abiertas, se van a cerrar hasta que termine el último competidor del día de hoy con su presentación, así que usted pendiente, véase las redes de Hoy es tu Día HN para poder votar por su favorito al finalizar cada quien su interpretación, así que hoy las votaciones se extienden un poco más. Así es, así que pilas a votar que todavía quedan unos minutos, pero queremos darle la presentación a los jueces, aunque el día de hoy están incompletos. Ayer pasaron cosas, realmente fueron un poquito complicadas. Así es, pasaron cosas, allí hubo un zipizape y como podemos ver hay un vacío. Hay un vacío. La cara de Gazú lo dice todo. ¿Cuál de las dos? Las dos son iguales. Ok. Se siente paz en el ambiente, no sé por qué. ¿Cómo? Se siente como paz en el ambiente. Ahora se la va a agarrar con Fabricio. No, o sea, paz porque no hay tiradera aquí. No, yo no veo nada. No, o sea. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa el día de hoy. Lo que sí me gustaría que pudieran ver los que están del otro lado en casa. Lo que pasó ayer, por si no están entendiendo qué es lo que está pasando, porque no está Miguel en esa silla. Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué el pleito y hay declaraciones ahí un poco fuertes. Un poquito fuertes, veamos. Muy bien, va a estar difícil. Yo pero ya no quiero opinar porque... Porque no sabes, por ahora no quieres opinar. Bueno, no, yo no vengo mañana, absolutamente no vengo mañana. Desde ahorita les advierto. Esa malcriadeza, no. Yo no vengo mañana. Lo siento. Adiós. Y la cola. Ay, la cola la gente. El ambiente entre nosotros siempre ha habido un poco de fricción. Que el público está feliz porque no todo es reggaetón, no todo es carnaval, no todo es jucos que salen en buses y todas cosas. A veces él se cree como que, ay, soy la estrella, soy el del bus. Entonces yo lo sentí así como que a cada rato me tiraba bombazos de un solo. ¿Sabes por qué? Porque yo loqueo. Y vos, aunque te quieres salir del closet, no puedes. I'm sorry, mi amor. Creo que nos hemos dicho cosas peores en otras ocasiones y hoy seguramente se levantó delicado, no sé. Todo me resbala. Peor con esa gorrita que... Así, si se sale la que a usted no le gusta, espérenle a la puerta de Canal 11 y le cortes el pelo a la mi Venezuela, por favor. Porque no había manera. Y yo soy de los que me tira una piedra, se la devuelvo y toma, pues. Porque no
Porque no sabes, por favor, ¿qué querés opinar? Bueno, no, yo no vengo mañana. Lo dije solo para a ver qué me decía, pero no lo dije como quien dice en serio. No, pero al principio pensé que era broma. Está potente la cosa, ni la Rosa Guadalupe. Hay cosas que quizás salen de repente y no se piensan. Miguel se fue. Fue su decisión. Vamos a ver. Ah, no me contesta. Que Miguel, si te enojas, si herí tus sentimientos, tengo una ofrenda de paz. Son falsas igual las mis declaraciones. Solo para que lo tengas presente. Podría ser, depende de cómo sea la disculpa. Porque lo encontré. No, vaya, dígalo. No, porque son igual de falsas. No. ¿Qué es lo que yo le dije? Yo no lo sí, dije. No, en serio. Vos, peor que Miguel Cabrón Leiva conecta. Ya estuvo, ya. Volvió. Ahí lo Miguel, ven. Y miren lo que trajimos el día de hoy. Hoy trajimos banderita blanca. Vaya, bandera blanca. Vaya, la bandera blanca. Aquí, por favor, vaya, bandera para epa. Bandera que, epa, por que favor. Se nos vayan. Vaya. Pero no se enoje, pues. Estás mejor, Miguel. Ya te sentí mejor. Yo siempre he estado bien en mi vida. Siempre. Los que están mal son aquellos porque la envidia los corroe. Okay. Es como empezamos, lata de. No. No. Yo ni me meto en el business. Sí, ahí. Ustedes no voy a decir nada. Exacto. Voy a navegar con bandera. Todavía blanca. No es momento. Calladitos nos vemos a veces más bonitos. No sé, pero esta parte es como... que no de nada sirve porque es la mosca. Pues la mosca pero... era buen cantante, vos. Digo, bueno. No. Bueno, esto es como mejor la paya. Mejor vamos por allá que está Vane, la princesa, está con los tres competidores del día de hoy. Así es, chicos. Bueno, ya Miguel está de regreso. Qué bueno. Y también aquí estoy con los tres participantes de esta semana, Elizabeth, Melanie y Francisco, porque hoy es viernes de eliminación y yo quiero preguntarles cómo se sienten, cómo están esos ánimos. Así que hoy podemos pasar a la siguiente ronda o no. ¿Cómo estás, Elizabeth? Estoy bien, me encuentro feliz y pues alegre porque ya finalizamos, ya hemos superado, hemos aprendido y pues hoy solo se espera lo mejor. ¿Melanie? Pues yo la verdad me siento súper bien y a entregar todo el día de hoy. ¿Francisco? Pues contento, también un poco nervioso, pero aquí se vino a disfrutar. Excelente. Bueno, chicos, les deseamos la mejor de las suertes. Hoy ya es el último día que vamos a ver a estos tres cantantes en Hoy es tu Show. Solo uno de ellos va a pasar a la siguiente ronda, que sería la semiclasificación. Así que pendientes. Y en este momento ya volvemos con Gus y Elena. Así es. Bueno, ya tenemos que arrancar. Ya tenemos que arrancar con nuestra primera competidora el día de hoy, Elizabeth. A ver, presentar a Elizabeth, por supuesto, y lo que pasó el día de ayer con sus ensayos, vamos a presentar cómo van. Recuerden las votaciones. Exacto. Recuerden que las votaciones que empezaron ayer todavía no se las vamos a mostrar porque van junto con las de hoy. Así que, ¿cómo quedaron ayer previo al programa? Así es. Vayan viendo a ver cómo quedaron. Esto es súper importante porque va a inclinar el voto de ustedes del otro lado en casa. Tenemos a Melanie con 12 puntos, Francisco con 9 puntos y Elizabeth con 3 puntos. Hoy puede estar para cualquiera, todo depende del voto en casa, obviamente la participación de cada uno de ellos. Ahí pudieron ver más o menos cómo están las votaciones, están muy pegados. Recuerden que hoy hay 5 puntos en juego, 2 y 1. Entonces todo puede variar. Estamos en esta parte final, en la fase final de hoy viernes. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de hoy. Pero por mientras, hoy arranca, como bien decía Elenita. Así es, con Elizabeth. Y vamos a ver qué canciones tocará. Ah. Ahí medio vimos ayer, pero ustedes no saben en casa, así que vean el ensayo. En la interpretación de hoy me fue bien, ¿verdad? Siempre hay puntos a mejorar, pero me fue mejor que las veces anteriores.
todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. La interpretación muy buena, pero sí te faltó encarnarlo un poco a ella, en esa parte de vestimenta, creo que sí te faltó. Eso es lo que vuelvo a recalcar, vos no sos Ela Cruz, vos sos Elisa, y eso es una cosa muy importante que un artista no puede imitar absolutamente a nadie, un artista es único. Sánchez acabó. El artista no puede imitar a otro, tiene que darle la propia identificación de lo que canta. La verdad, creo que fueron pocos aspectos negativos. Mañana espero subir y los invito siempre a que voten por mí, siempre en esas cajitas de votaciones. No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas. Está lindo. Ojo con la afinación siempre, muy detallada en cada parte. Hasta acá. Lo que tenía Selena es que era una mujer muy afinada. Una canción bella, preciosa. Interpretar, digamos, la interpretación, nada se va a igualar a Selena, pero sí vamos a dar todo. No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aceptar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una posibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que hoy juras, el más grande amor, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aguardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. De mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncias, para mí fue lo más bello. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedaras tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. De mi parte, lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Fue lo más bello. ¡Bravo, bravo! Wow. ¡Qué bello! ¡Wow! ¡Qué lindo cantar! Sí. Estimados. A ver, por si acaso. Lo malo, y sí que no me gustó, y te lo voy a decir en serio, es que la canción terminó. ¡Qué buena interpretación! Te felicito. Hoy sí vi una evolución muy buena de tu parte, en todo aspecto, manejo de escenario, todo. No sé si fue que no...
yo siento que sí puse atención, pero no sé si se me escapó algo, pero la verdad sí me gustó tu presentación. Te felicito hoy, no tengo nada que decirte negativo. Eso. A ver, Fabricio. Está buena la bandera blanca. Sí. Estoy realmente orgulloso de Valeria. Esto es tu género. Te sentí mucho mejor, mucho más tranquila. Te veo mucho más desenvuelta en el escenario, buscando la cámara. Eso que es lo que estábamos buscando, cosa que se logró, gracias a Dios. Sinceramente, veo una gran evolución en vos. Esto ha sido un reto. Yo sé que esta semana ha sido un reto muy fuerte para vos. Realmente te entiendo y para todos, realmente. Pero lo has hecho muy bien. En todos los aspectos positivos, te puedo decir el desplazamiento, toda esta parte, inclusive la parte vocal, aunque hay ciertas cositas todavía que se podían arreglar, pero creo que ni siquiera hay que hablar de eso, son nimiedades. Así es que Dios te bendiga mucho, mucha suerte, sos una muy linda, muy gran artista, ¿ok? Miguel. Bueno, primero esto, realmente tiene madera de artista, tiene una voz excepcional, me encanta cómo entonó la canción, cómo la vivió. Y lo mejor de esto es todavía que ayer, se lo quiero decir que precisamente me mandó un mensaje, voy a cantar una canción de Selena, me decía, se la voy a dedicar. Y yo, gracias Elizabeth, realmente eres, esta semana quiero que los tres pasen, no sé qué voy a hacer. La verdad que estamos sin palabras, pues. Sí, no podemos creer. Lo que acaba de usar con el jurado. Sí, mientras pasa con. Sí, yo con también, Vanessa. O sea, no la tuve que usar. No, es que. Yo me quedé en el limbo, dije, estoy esperando alguna crítica fea. Pero bueno, Súper bien. Ahí pudieron ver un poquito la crítica de los jueces, pero antes vamos con Vane para que nos cuente la reacción. A ver qué tal. Ay, Elizabeth, wow, hoy te luciste, realmente te fue muy bien con la canción. Sí, me fue bien, como me decía el coach ayer, acordate que alguien te dejó y pues seguí consejos. Y pues gracias a Dios todo pudo salir bien. Qué buen consejo, Fabri. Bueno, le salió súper bien a Elizabeth y ya en este momento pues nos vamos con el siguiente participante, Gus y Elena. Ahora vamos con el segundo participante del día de hoy, ¿sí? Que también, hoy tiene un buen desafío. Yo sí, lo escuché ayer hablando ahí cantando y tiene un desafío en otro idioma, pero no podemos decir. Exacto, esa parte está como difícil, pero me gusta cómo anda vestido. Hoy sí, muy anda bien personificado, pero vamos a ver cómo le fue en los ensayos ayer a Francisco. Así es, hoy me sentí mucho mejor, pues muy bien, agradezco los votos del público. Traté de disfrutar la canción porque es de mi gusto. No vio, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Le pusiste sentimiento. Yo creo que es tu estilo, así me dice. Es tu estilo, se nota que estás más en tu salsa, se nota que estás más dentro de tu estilo. Espero que lo apoye porque realmente tenemos buenos representantes. Ustedes están muy bien, va a estar difícil. Estoy muy agradecido por la gente, me tuve que mover muchísimo para poder que votaran más por mí. Y estoy muy, muy agradecido. Muy importante esta canción, muy interesante en todo lo que hace y cada una de las cosas que vas a hacer en el escenario. Yo pedí ese reto, tuve problemas con amigos, familiares, porque me dicen, no, pero es que así no vas a ganar, vos manejas el español, ¿y por qué pedís eso? Esta canción yo necesito mucho más marcar el ritmo. Esto no es una balada, esto no es otro tipo de rola. Yo lo pido porque yo sé que soy capaz. Entonces yo quiero demostrarle a las personas que sí yo puedo y sobre todo a mí mismo perder ese miedo por el inglés. Come fly with me, let's fly away. If you can use amazaricos, let him bark. Bombay,
Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's slow down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, hanging dude. They say, come fly with me, let's fly in the blue. Once I get you up there, where is there is very fine. Well, just like story eyed. Once I get you up there, only holding you so near. You so near and your share. Butterfly, weather waves. It's a saying, don't fly, not be dead. It's the words, and I'm back in Acapulco Bay. Come fly with me, the perfect honeymoon, they say. Come fly with me, let's fly, let's fly. Let's fly away. Claro que sí. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bien. Gran desafío el tuyo. Muy bien. Sí, súper desafío. Sí, te la rifaste, Julio. Pidiendo un desafío de ese calibre. O sea, realmente fue muy complicado para vos, imagino. Una, por la barrera del idioma. Dos, porque es una canción que me imagino que te gusta mucho, pero ha de ser difícil de entonar porque tiene muchos altos y bajos. Yo creo que esa, bueno, ese no es mi fuerte. Mi fuerte es el manejo de escenario. Lo que te voy a decir es que en el manejo de escenario sí mejoraste bastante, pero creo que te faltó, pues, ya en la cantada un poco más de precisión. No sé si. No te vi nervioso, te vi bien seguro, fíjate. A pesar de que siento que no manejabas al 100 la canción, te vi muy seguro. El manejo de las cámaras, todo. Yo creo que te echaste un par de videos de Frank Sinatra antes de venirte a hacer el show. Pero qué bueno, te felicito. La vestimenta, muy bien. Este sos vos, realmente. Sí, hubo problemas, hay que decirlo. Primero voy a ir con lo positivo. Siempre me gusta ir con la parte positiva porque es importante. La vestimenta, genial. Tu desenvolvimiento escénico, muy bien. Esta canción no es como que de las canciones que te va a exigir demasiado en el escenario. No. Es un movimiento muy grato porque es parte de lo que es la famosa, los big bands y todo ese tipo de estilo que dominaba el señor Frank Sinatra, que en paz descanse. Ahora bien, dicho esto, lo que estaba diciendo Gazú, vamos a poner términos musicales para que la gente comprenda, se llaman intervalos. Y muchas veces en los intervalos tenías que llegar haciendo lo que se denomina como glissando. Los intervalos son una nota arriba, una nota abajo, o llegar de dos notas abajo, notas arriba, de un solo. En este caso tenías que hacer algunos glissandos. Y en eso, y los glissandos son, digamos, ligar esas notas hacia abajo o hacia arriba. Ahora bien, dicho esto, el problema es que estaba desafinando mucho en esos glissandos. Mucho. Y necesitamos mucho, yo te había dicho, tener una voz más imponente, más de diafragma, más fuerte. Hay cosas que se lograron, cosas que no se lograron, pero creo que la gente va a seguir votando por vos. Creo que la gente tiene muchísimo todavía, vos tenés mucho que dar todavía a la gente, y eso espero de la gente también, que vote por vos. Bueno, yo realmente me da pensar que usted ha aceptado un reto a cantar en inglés, primeramente porque hay las versiones de estas canciones de Frank Sinatra, usted tiene la entonación, la presencia, o sea, no todo el mundo tiene esa voz poderosa. Hay unos de esos reggaetoneros de la actualidad que les hacen autotune y cantan y son unos gatillos sueltos. En realidad, me da pesar y me da pesar que el coach se lo haya aceptado. Lo critico a él ahora porque le permitió, y esto te quita puntos y no lo vamos a esconder. La gente va a decir qué le pasó al muchacho. Fue contra el tiempo y todo, pero vimos un cantante que tiene potencial como un cantante de orquesta, de musicales. Y Frank Sinatra es inolvidable, es una escuela para el mundo, para todos los artistas del mundo. Pero muy bien, para mí, muy bien. Muy bien, Frank, te invitamos a que pases con Vane. ¿Todo lo he tenido que usar? Sí, todavía. Sí. Ahora bien, veamos un poquito cómo están las votaciones, ¿sí? Recuerden que a partir de más o menos 11:40, más o menos, 45,
van a seguir votando, ¿sí? Exacto, tienen que ir a la página de Instagram, arroba hoy es tu día HN, para que usted pueda poner su voto. Falta aún la última participación, pero puede seguir votando hasta que termine la última participante, que es Melanie. Eso es lo que van a encontrar en la página de Hoy Estudia HN, y ahí tiene que escribir. Faltan como 5 minutitos, mi gente, así que pilas, pilas. Pilas con esas votaciones, y ahora vamos con Vane, que lo tiene a Fran, para ver el tema de las reacciones de los jueces. Francisco, ¿cómo te fue con este reto de esta canción y además la crítica del jurado? Pues con la crítica del jurado, muy bien. La verdad, muy contento porque eso me ayuda a crecer. Muy agradecido también porque ayer incluso me desvelé con una maestra de tercer grado de inglés que me dijo, pierde el miedo, y le mando un saludo a Techi Alemán. También me sentí muy contento porque pude improvisar y disfrutar la canción. Eso es lo más importante. Exactamente. Bueno, felicidades, Francisco. Y ya en este momento nos vamos con nuestra última participante y su última interpretación de la semana, Melanie. Así es, ya se viene Melanie, que vino bien luqueada. Hoy sí que la vimos, en toda la semana la vimos distintos moods, distintos Exacto, flows. Con todos los diferentes géneros que le ha tocado esta semana, porque realmente, y lo que me impresiona es que se adapta al personaje con tan solo rápido. 17 años. Así que vean un poquito cómo fueron los ensayos el día de ayer. Me sentí bastante cómoda porque supe manejar más el escenario. Sí me faltó un poquito la respiración vocalmente y todo, pero sí manejé más el escenario. Lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue. Díganle que jamás yo lo volví a llorar. Alguien, por favor, le cuente la verdad, que ya tomé un remedio para mi corazón. Yo no lo he vuelto a ver. Tres veces este fue el micrófono. En las partes melódicas, en el que iba en el coro, se te iba el micrófono y lo regresaba. Sí, eso se notaba. Y mucho tiene que ver lo que acaba de mencionar Gasú de el microfoneo con la respiración. Hay que mejorar todavía eso. Yo le voy a dar estrellas a mi querida amiga, porque la verdad está perfecta. Todas te las puedo poner. Nada Gracias. Más. Cuando uno pierde puntos, pues se esfuerza más y queda de lo que uno se sintió incómodo el día anterior, que sintió de que no le salió muy bien, al siguiente día mejorarlo. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. En el ensayo me fue muy bien. ¿Toda la canción? Aquí. Toda la canción estuviste aquí. No tocar el pedestal, porque es cierto, es que uno como que se queda ahí entascado y uno solo tocando y como que me quedé. Pero sí manejar más los brazos y meterme al rollo de la canción, no llorar, pero sí meterme al rollo. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Y ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me confié exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después sería rogarte y a pedirte bésame. Contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos.
lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Me confié exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte pésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Bravo, 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 bravo. Wow. O sea, tengo hasta los fríos, se me aguadearon los ojos, impresionante. Wow. Parado voy a dar la crítica. Qué otro rollo, sí, qué talentazo, qué increíble, te felicito. Qué sos espectacular. Ya te imagino si fuera que el día de mañana sigas practicando en clases y te hagas más profesional, vas a ser un artista que nos va a representar con mucho orgullo en el extranjero. Te felicito. Realmente tu evolución ha sido increíble. Te pusieron retos como música urbana, que no es tu fuerte. Lo manejaste súper bien. Esta canción le metiste sentimiento, le metiste la actitud necesaria, el manejo del escenario, que no era mucho, porque no es una canción muy movida, pero manejaste muy bien tus brazos, tus manos, todo lo manejaste al 100. Déjame felicitarte, en serio. De corazón, mil respetos para vos. Gracias. Eso era. Esas manos abiertas, por fin. Sinceramente, yo solo puedo decir gracias por tomar los consejos en serio. Gracias por hacerlo. Te había mencionado que tocaras el pedestal hasta después en la segunda parte de la canción, correcto, y hacerlo con garbo, con ahínco, y lo hiciste. De verdad, yo me siento más que abrumado en el sentido de que yo sé que hay una camada de artistas que viene increíble y vos sos una de las puntas de lanza, estoy más que seguro. De que tenés 17 años, ya vas con ese calibre. Yo te diría, seguir con clases de canto, te incitaría a que tomes clases de canto, a que mejores en esto, a que hagas todavía más porque son buenísimas, pero puedes ser aún mejor, ¿ok? Gracias. Me vestí de gala porque venía a un show. O sea, yo creo que merecen respeto ustedes como intérpretes. Venir con brillo, porque de eso se trata el espectáculo. El espectáculo no se trata de afiches en las calles, se trata de luces. Me sorprendió a tu edad, 17 años, contar una historia tan dramática que muchas mujeres han vivido y pasarla, traspasar la cámara y te estaba viendo aquí en vivo y te estaba chequeando en el monitor. Realmente me impresiona la expresión de las manos, el cuidado de tu presentación. Realmente eres un artista y no solo un intérprete, una artista en toda la extensión de las palabras, una estrella. La verdad, gracias. Que sí, felicidades. Muy bien. Melanie, pásate con Vane. No se tuvo que usar nada hoy. Hoy no, estamos bien. Muy bien. Y los participantes nos ayudaron. A ver, ahora sí ya cerrada la votación. Las votaciones. Ya que tu voto es el que ya estuvo, ya no se puede votar más. Pero bueno, vamos a ver la reacción de Melanie junto a Vane. No saben los sentimientos que movió Melanie por aquí, hasta Conchita estaba llorando. Wow, Melanie, los tres jueces se pusieron de pie por primera vez en Hoy Es Tu Show. ¿Cómo te sentís? Pues personalmente súper orgullosa, la verdad, porque gracias al coach, a los jurados, todos, que me han hecho crecer bastante en todos los aspectos y que han hecho también que entremos en calor los tres participantes.
Y pues muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan, que siempre creen en mí. Es un poquito difícil estar aquí, pero con uno creer en sí mismo, llega a grandes cosas. Felicidades, Melanie. Gracias. Y bueno, ya se cerraron las votaciones con esta última interpretación y en este momento se procesa la información en nuestro departamento de tecnología para ver quién es el ganador de esta semana. Así que pendientes, porque ya volvemos con más de Hoy Es Tu Show. Momento. Así es, llegó el momento para, ya casi les damos los resultados. Vamos primero a ver con los jueces sus expectativas en cuanto a hoy. Esta semana completamente, bueno, fue muy diferente a la anterior. Tengo más competitividad, hubo más difícil para uno, pues, sacarle lo negativo. Teníamos que realmente ser más exigentes con ellos. Con algunos lo logramos, y logramos sacarlo de su capullo, ¿me entendés? Entonces creo que eso fue muy importante, donde el artista, usualmente el artista está encapsulado, está en una burbuja, donde está en su zona de confort y hace lo mismo, canta lo mismo, y eso lo ha hecho en los últimos años, pero pues para eso estábamos nosotros, para sacarlos de esa burbujita y que sacaran su mejor show aquí en nuestro show. Mi expectativa, pues yo tengo, no sé, la verdad no sé quién puede ganar, pero cualquiera de los tres ha estado bien competitivo. La verdad, quien gane hoy, para mí va a ser una sorpresa. A ver. Definitivamente es una competencia muy fuerte, más fuerte de lo que inclusive la gente piensa, porque uno que está dentro de todo esto sabe cómo ellos se están sacrificando, ellos están estudiando las letras, ellos están verificando cada nota de cada canción, están haciendo cosas increíbles y saliendo, como bien dijo Gazú, de su zona de confort cada día. Así es que yo les felicito desde ya. Sigan adelante, no importa quién quede o quién se vaya ahorita. Creo que es importante ser perseverantes en la vida, así es que no se dejen por nada. Y ustedes son artistas, que esto no se quede en esto, que esto vaya mucho más allá. ¿Okay? Miguel. Ha sido dos semanas fabulosas con nuevos talentos. Creo que hemos visto tendencias, costumbres, formaciones en el hogar, porque hemos visto personas que vienen de hogares, por ejemplo, que no cantan música tradicional, sino que secular y tal, pero los muchachos de esta semana demostraron esa capacidad de interpretación. Todos sabemos que esta votación la decide el público, nosotros particularmente no, pero reconocemos el valor interpretativo, escénico, todo lo que han puesto los tres durante la semana. Para mí podrían ser los tres, pero va a haber uno que va a ganar y el público es el que está decidiendo. Así es. Yo sé, pero tal vez el que puedo tantear quién ganó, pero el público y ustedes tienen ese privilegio de anunciarlo, no yo. Yo solamente agradecer a la producción de ser parte de este show, de estar aquí, y aunque mucha gente en la televisión ha estado diciendo ¿por qué tienen ese jurado ahí? ¿Por qué no le dan chance a otros? Yo les voy a decir algo, estoy aquí porque me lo merezco. Es correcto. Así es. Así es. Se habla. Bien. La trayectoria. Correcto. No es cualquiera. No es cualquiera. No es cualquiera. No es cualquiera. Es un privilegio ahora también para nosotros tener que estar aquí con vos acá. Claramente. Correcto. Ahora bien, gran momento y le damos el pase a Vane para que sea todo tuyo. Aquí están los nervios de punta. Estoy con los tres participantes de esta semana, Melanie, Elizabeth y Francisco. Señor, no puede ser, ya vamos a conocer quién es el que clasifica de esta semana. Así que, sin más, vamos a conocer los porcentajes individuales. En esta ocasión de Francisco. 39%, Francisco. Vamos a ver. Elizabeth, 9%. Y Melanie, 52%.
contundente el gane de Melanie. Así queda la tabla de posiciones en este momento. Vamos a ver. Melanie, 52%, Francisco, 39% y Elizabeth, 9%. Y así queda la tabla de posiciones. Felicidades, Melanie, 17 puntos. Francisco, 11 puntos y Elizabeth, 4 puntos. El público ha votado, el público ha votado durante toda la semana y Melanie es la clasificada. ¿Cómo te sentís, Melanie? No quiero llorar. Ay, no sé qué decir. Gracias, gracias a la gente que votó. Bueno, pues primeramente agradecerle a Dios porque Él es el que ha permitido que esté aquí. Ay, no quiero llorar. Sabemos que estás con muchas emociones encontradas, Melanie. Felicidades e igualmente felicidades a Elizabeth y Francisco, porque yo sé que lo han dado todo en el escenario y son grandes, grandes cantantes. Y por cierto, les tenemos una gran sorpresa. Pero Gus y Elena son los encargados, porque claro, ya saben cuál es la sorpresa. Sorpresa, que está buenísima, buenísima, buenísima. La sorpresa es que a partir dentro de un rato, o sea, a partir de ahorita que se cierra el programa, entonces ven eso que está en pantalla, es porque uno de los que se fue puede regresar la próxima semana a competir. ¿Se acuerdan de Annie la semana pasada? Leonardo la semana pasada, Elizabeth y Francisco de esta semana. Cualquiera de ellos cuatro pueden regresar a Es Tu Show para poder competir la próxima semana. Así es que no todo está perdido. No todo está perdido y a partir de ahora mismo, ¿sí?, se va a abrir una caja de votación en el Instagram de Hoy Estudia HN, en el cual ustedes le van a poder dar el voto hasta mañana sábado. Tienen un poco más de 24 horas para que ustedes puedan ejercer ese voto y ver quién quiere que ustedes regresen. ¿Quién quiere que regrese? ¿Quién quiere que regrese? ¿Leonardo, Annie, Elizabeth o Francisco? La otra semana, estén pendientes porque es la última semana de la primera ronda de eliminatorias. Así que la próxima semana sabemos quién es el tercer finalista de la primera ronda. Así que vamos a ver quién se van a ganar esos 10.000 lempiras de la primera ronda. Así es, o sea, para hacer como un recap rapidito, la semana pasada ganó Gabriela, esta semana ganó nuestra bellísima 17 de 17 años y Melanie. Y la próxima semana, entonces el ganador, uno de los que regresa que perdieron la semana pasada y esta semana, van a competir con dos personas más. Entonces ese ganador va a competir contra Melanie y Gabriela para sacar el primer ganador que se lleva 10.000 lempiras y su pase a la final, donde pueden ganar 25.000 lempiras, un total de 35.000 lempiras. Así que las votaciones se abren ahorita al mediodía con esa caja como la vimos en pantalla, con esa pantalla más o menos en nuestro Instagram, @hoyestudiahn, para ver cuál de los cuatro participantes de la semana pasada y de esta semana regresan la otra semana. Así que pilas, pónganse ahí ya a votar y a poder encontrar ese favorito para ver si puede regresar la próxima semana. A ver, Miguel, ¿tenés algún favorito para que regrese? Sí, ¿lo puedo decir? Claro, sí, claro. Ya sabemos todos. Ya sabemos. Ya todos sabemos. Ya sabemos. Quiero que regrese Francisco. Voten por él, por favor. Ya sabíamos. Estábamos convencidos. No, Vin Diesel no. Prefiero Frank Sinatra. El chileno. Ah, bueno. A ver, ya pasó a segundo lugar. Fíjate que yo le tengo fe a mi panita acá. Me gustaría que él regresara. Llevando los votos, Hijo, eso sería bien complicado, pero no, también me voy con la corriente, me quedo Francisco también. Bueno, hola. Pero al final el que decide es el público, así que váyase a las historias de Hoy Es Tu Día HN en Instagram, porque recuerde que de esta forma usted le puede dar una segunda oportunidad a estos cuatro participantes. Va a encontrar la historia en Instagram. Annie, Leonardo, Elizabeth o Francisco, cualquiera de los cuatro va a ser parte de la siguiente semana de Hoy Es Tu Show.
Así que bueno, nos vamos a descansar el fin de semana, a recuperar esas voces, a practicar, a votar, mi gente, a votar a partir de ahorita al mediodía, porque pues el lunes venimos con todo, recordándole también que tenemos las deliciosas recetas de Sandra, por supuesto, los consejitos de Concha. Gracias por no poner comida y no enloquecer a la gente con tu comida, por favor. Bueno, al jurado, al jurado. Bueno, pasen un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, 10 de la mañana, en su programa preferido, Hoy es tu día. Me gustan catiras, morenas y bellas, flacas, gorditas y de piel canela, que le guste el meneo y no tengan pena. El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí. Ay, 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 ay. Sácate un chico, te pusiste a bailar. Bailate un ritmo que te gustó. Se llamaba el meneíto, pero eso ya pasó. Escucha este ritmo que te va a gustar. El segundo.